Hoy en día, la mayoría de las redes de transmisión operan al máximo de su capacidad o próximas a su límite. Trabajar en líneas vivas es la única opción cuando es necesario reparar o cambiar componentes obsoletos. Sin embargo, a la hora de cambiar aisladores dañados, los métodos tradicionales utilizados para su inspección no siempre están libres de riesgo o son totalmente eficaces. En el caso de cadenas de aisladores de porcelana, algunos equipos de diagnóstico requieren inyectar tensión en cada disco para detectar una perforación. Esto conlleva un riesgo para el trabajador y puede dañar aún más la cadena. Además, estas técnicas están sujetas al error humano. En el caso de aisladores poliméricos, hasta hoy no existían herramientas para su inspección que garantizaran un trabajo seguro en líneas vivas. La inspección visual, basada en criterios subjetivos y en años de experiencia, no puede detectar los defectos ocultos o internos. Positron Power es el líder mundial en el suministro de equipos de pruebas de aisladores desde hace más de 20 años. A principios de los 90, Positron desarrolló sus equipos de verificación de aisladores en colaboración con el Instituto de Investigaciones de Hydro-Québec. Estos equipos se desarrollaron como una herramienta de mantenimiento para verificar las condiciones de los aisladores de porcelana. Posteriormente, Positron desarrolló una versión para aisladores poliméricos de diámetros menores que fue validada por Manitoba Hydro. El modelo universal puede ser utilizado con cualquier tipo de aislador. La tecnología detrás de cada equipo de verificación de Positron se basa en la medición del campo eléctrico generado alrededor de los aisladores electrificados. Así, distorsiones en este campo eléctrico indican que el aislador presenta un defecto. La seguridad en la cadena de porcelana viene determinada por la cantidad de aisladores defectuosos y su posición en la misma. En el caso de aisladores poliméricos, anomalías del campo eléctrico indican la existencia de una unidad con problemas. Sin embargo, antes de la llegada del equipo de verificación de aisladores poliméricos de Positron, no era posible leer estos campos eléctricos ni generar una representación visual de los mismos in situ. Cada modelo posee una abrazadera universal que se instala en una pértiga y un soporte a prueba de impactos. Este soporte se desliza a lo largo de la cadena de aisladores para realizar las mediciones del campo eléctrico y determinar in situ si es seguro o no trabajar en la línea viva. Con un peso de apenas 1,6 kilos, el verificador se puede deslizar fácilmente a lo largo de los aisladores mientras almacena las lecturas del campo eléctrico. Es fácil de utilizar y detecta eficazmente problemas o cualquier defecto conductivo en líneas de hasta 1000 kilovoltios. El resultado de estas lecturas se puede descargar de forma inmediata y almacenarse en la tablet PC incluida en el equipo. La visualización gráfica de los resultados permite una evaluación inmediata. La fiabilidad de estos equipos está comprobada y ya se utilizan por empresas eléctricas en todo el mundo. La posibilidad de ver los resultados del campo eléctrico de forma gráfica facilita la planificación de trabajos en líneas vivas o la intervención en casos de emergencia. La sonda tiene un microprocesador interno que analiza los datos mientras el soporte se desliza sobre el aislador y estos se envían a la tablet PC. El operador puede ver claramente en la pantalla de la tablet PC el aislador que presenta un defecto y tomar así las decisiones oportunas. Dado que el verificador realiza lecturas en tiempo real de los campos eléctricos circundantes, el resultado de los gráficos es una fiel representación de estos campos. Si existe un defecto, siempre se reflejará en el gráfico. El equipo no requiere ninguna calibración. Esta es la forma más fiable de detectar defectos ocultos. Por fin, el sector eléctrico cuenta con un equipo capaz de verificar si es seguro o no trabajar en líneas vivas. Para obtener más información de los verificadores de aislantes de Positron o contactar con un distribuidor, visite positronpower.com.